Hay uno de ellos que tiene una tecnología muy avanzada, es capaz de hacer patrullaje nocturno, detectar personas por infrarrojo, por irradiación de calor, tienen visión nocturna, tienen la posibilidad de identificar en las cámaras un objetivo y la cámara lo sigue, y comunicarse con la policía que se desplaza por tierra para poder culminar con los operativos. Va a ser una muy buena herramienta para poder utilizar en la vigilancia nocturna, pero sobre todo para patrullar lo que es el área rural y sobre todo la zona de la costa y esos lugares donde es difícil patrullar desde los caminos o desde la ruta porque hay muchas cosas que no se ven. Hace mucho tiempo ya que la policía quería tener una plataforma aérea, empezamos con los drones, ya tenemos ahora en condiciones de empezar a volar un avión propio de la policía y bueno, yo creo que para fin de año tendremos el primero de los helicópteros. Hay que formar los observadores y los pilotos, creo que va a estar operativo mediados del año que viene. ¿Los pilotos serán policías o se va a pedir colaboración a la Fuerza Aérea? No. En todos los lugares del mundo que hemos estado indagando sobre estos temas nos dicen que es conveniente que los pilotos sean policías, que los observadores sean policías capacitados como observadores y que se integren al trabajo policial con las patrullas que están en tierra. ¿Qué costo tienen? Estos tres helicópteros van a estar alrededor de un poco más de 2 millones de dólares. ¿Ya está firmada la decisión de comprarla? Sí. Sí, la decisión está hecha, el procedimiento de compra está iniciado. El primero que estaría en condiciones de venir es el que tiene el equipaje completo y creo que probablemente los primeros meses del año que viene vengan los otros dos.